¿Y por qué buscas tanto a este tipo? El come mierda revisa todas las hojas del proceso del viviro. Si jodemos las hojas, jodemos la medicina contra el cáncer. Jodemos la operación de Napoleón el Pequeño. Lo ridiculizamos delante de su tío Antón. Son muchos. ¿Cómo hacemos esto? Matamos soldados hasta encontrarlo. ¿Y luego? Y luego matamos más soldados. Simple. Me gusta. ¡Andando! ¡Guapo! ¡Avanza! Te veo, francotirador. Debo tener cuidado. Thank you.
nuestras ciudades, nuestros hogares, nuestras familias y el tejido social de Yara. No lo olviden. Ven a un falso Yarano, repórtenlo con cuatro. ¡Acabemos con esos come mierdas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Gracias. ¡Acabemos con esos comemierdas! ¡Que paguen esos cabrones! Salvo. Debemos permanecer en alerta y no bajar la guardia. Hay que buscar a los falsos y arados y a los terroristas hasta dar con ellos, capturarlas y contestarlas. Debemos proteger el paraíso a toda costa. ¡Déjate de mí! ¡Coño, mierda! Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. ¿Hermanito? ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. Vete pa'l carajo. Alejandro. ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡No! ¡Pasa! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Suéltame! ¿Qué carajo, Alex? No iré a ninguna parte.
Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Creo en el Viviro y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón, el pequeño, es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre. Cambiaste de uniforme, pero sigue siendo un montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. Qué ingeniosa. ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. La familia es lo peor, ¿no? Eso dicen. Separémonos. No le digas nada a papá. ¿Estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme a localizar a Ale. No fui muy honesta contigo. Está bien. Me alegra saber la verdad, al fin. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Es un traidor. Sí, pero sigue siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Piloto sin identificar. Está en una zona prohibida. Aterrice ahora. ¿Qué?
¡Guarda esa mierda! Nada más espero que lo hagan rápido. Gracias, gracias. No hay problema. ¡Coño! ¡Qué cocodrilo tan grande! Eres nueva. ¡Lo vi! ¡Ahí! No tengo buena línea de visión. ¡Fuera del verse! Debo estar al otro. Te acerques tanto. Oh.
Dios mío, me late el corazón. ¿Qué sabes? ¿Puedes hablar con Elvis Carballo por mí? Necesita ayuda. Yo lo haría, pero su... colonia es demasiado fuerte para mí. Gracias. Francotirador. ¡Venga! Hola. Aléjate de mí. Buena chica. ¿Qué carajo? ¡Disparos! ¡Estamos cerca! ¿Por ahí? Gracias, mijo. De nada. Oh!
¡Vamos! ¡Sé bueno, caballo! Eso, muy bien. ¡Oh, calma! Vamos, con calma, así. ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Wow! Calma. Oye, por aquí. ¿Qué conseguiste? El dinero es el idioma universal. Aquí es donde esconden los suministros. Ah, gracias. Vamos.
¡Alto! ¡Vamos! Me pregunto qué tan profunda es la cueva. ¡Vamos! ¡Oh, calma! ¡Ven! ¡Qué bola! Dani, un grupo de ganaderos vino al campamento. El ejército puso un cañón antiaéreo en sus tierras. Lo marcaré en tu mapa. Gracias. Con las reglas. Debo revisar esa cueva. Guapo. ¿Qué bola? Vaya, ¿no muerde? ¿Eres guerrillero?
Vamos. Coño, esta cueva es grande. ¡A mí! Más medusas. Hagamos un trato, hijas de puta. Si no me pican, no las mataré. Coño, aquí hubo drama del bueno. Thank you.
Ah, coño. Me pregunto si la princesa está ahí arriba. Ella debe ser la princesa. Que volá, su majestad. Dale.
Eso es solo un rumor. No hay nada que lo respalde. Paolo está ocupado otra vez, ¿no? ¿Te envió para ayudarme? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú me entrenaste? ¡Carajo!